Esta era una deuda histórica cultural que teníamos con el norte de la provincia. Que vengan a la capital, que vengan a Neuquén. Y que vengan así, con esta alegría, en familia. Algunos me dicen, no conocíamos Neuquén. Y queremos recibirlos como ustedes nos han mostrado el interior profundo de nuestra provincia de Neuquén. Con ese amor, con esa humildad, con los brazos bien abiertos, sepan que también aquí, en Neuquén, hay un lugar y un espacio para cada uno de ustedes, para el progreso y para el crecimiento. Estamos respetando la identidad cultural de cada pueblo, de cada ciudad y de cada paraje, de cada hombre, de cada criancero, de cada campesino, de cada pequeño productor, en el arraigo, la posibilidad de crecer y progresar en nuestros pueblos para ser felices. Nosotros hace 5 meses que estamos trabajando en conjunto con los intendentes de las localidades, proyectando justamente este encuentro. El encuentro para nosotros es una parte muy importante de nuestra política cultural. También tenemos planificado para el año que viene el encuentro de la cultura del sur neuquino, así que muy contentos como anfitriones de recibir a todos los artistas, autoridades y al público en general del norte que viene a compartir con nosotros su cultura. Esto tiene que ver también con el aprender a escuchar, ¿no? Con el practicar la escucha. Esto es algo que de los propios... hacedores culturales viene también la idea. Y bueno, tenemos funcionarios en el gobierno de la provincia, como Fox Colona, que entienden esto y la necesidad que hay de que los exponentes culturales del interior, que tenemos muchísimos y excelentísimos, tienen la necesidad de venir aquí a la capital, a Neuquén Capital, a mostrar lo que hacen. Y la verdad que desde aquí, desde la capital, son excelentemente recibidos por el público, porque es tremendo lo que traen. Es una cultura que tiene que ver con nuestra identidad, y todo lo que tiene que ver con la identidad es muy bueno. Así que la verdad que felicitamos la iniciativa de la Subsecretaría de Cultura, de poder lograr esto aquí en Neuquén y más en este lugar, ¿no? En la PET 8, que es un símbolo también de nuestra ciudad capital. Y bueno, y alentamos a que esto se siga haciendo. Como decía Fox, ahora se va a venir la cultura del sur. Bueno, hay muchas ganas y mucho interés en venir a exponer aquí a Neuquén, así que serán recibidos con los brazos abiertos. Fundación Banco Provincia del Neuquén. 29 años acompañando a nuestra comunidad. Y han pasado los años. Aguantando.